costado derecho. Va a venir John con el centro. ¡Gol! ¡Gol! De John Benavides. Y de cabeza aparece el goleador del Real España. Uno de los grandes goleadores del torneo. Roca. España 2. Olimpia 1. Aquí está el remate de Roca. De cabeza certero. Se nos pedía anteriormente a Álvarez, ahora le entendió a la perfección Benavides metiendo esa pelota venenosísima y aparece de cabeza Roca al segundo palo, desconcertado el arquero Mengíbar que se quedó, pero quien aparece con astucia por detrás de la zona del defensor para enderezar la pelota, para ponerla en el fondo, Ramiro Roca. ¡Qué clásico! ¡Qué partidazo! Lo está ganando Real España 2-1. Flores, cabezazo de Rosas. Atención, le quedó a Jason y lo liquida el Real España. ¡Puede ser! ¡La pelota le queda a Roca! ¡Gol! ¡Gol! Que este jugador que de piedra... De piedra no tiene nada. Y esta Roca para definirlo. Miramos la muy buena decisión de Jason Mejía. De paso se va el defensor Jonathan Paz, y quien sí estaba atento para la definición, la controla y en dos tiempos la hace el número 19, que alcanza su doblete en el partido y comienza a sentenciar el clásico. El Real España 3-1. Está dando la campanada. Está apareciendo Roca. Siempre Roca, el gran goleador, que está siendo más histórico. Se está gigantando la imagen de Ramiro Roca para Real España. Y por abajo no podía conectar bien la pelota. Flores ahora, el ex del Olimpia, juega para Roca. ¡Atención con Flores! ¡Golazo! Y una muy buena acción de Real España que sería interesante poderla repasar. ¿Cómo llega a quedar frente al arco? Ve el apoyo de Roca y después no lo piensa. Franklin Flores, fuerte y arriba para vencer a Mengíbar. Entrega para Flores. Al espacio va... A venir la pelota, ¿para dónde está? Roca. Aguantó bien. Media vuelta. Sigue Roca. Tocó. Hay un jugador lastimado que reclama por parte del Olimpia. Joe Benavides sigue atacando Real España. Joe va a enfrentar a Maylor. Joe Benavides. Roca. Roca. La pelota le queda a Joe. De pierna derecha arriba. Ya se cobra el tiro libre. Pelota para Roca. Ya lo espera dentro del área. Gerson Chávez, de primera intención, un buen control y el balón hacia la izquierda para Roca, que mete el centro. Muy pasado, pero la va persiguiendo Laca. Llegaba a la cocina, pero no funciona, no prospera. De todas maneras, la reconquista la máquina. La tenía Roca y una falta de Carlitos Pineda. García, el hecho de salir. El Olimpia que intenta, pero recupera mejor Roca. En Olimpia, por supuesto, lo de Moya. Real España lo derroca en la parte ofensiva, también ha sido importante. Atención, el Real España quiere el tercero, van a meter la pelota al área, tiro de esquina. Un 57%, 43% para Real España, arroba Tigo Sports HN en Twitter. En caso de un rebote, Rodríguez y el centro, primero el cabezazo de Roca que apoya en defensa.